الله من الشيطان الرجيم نستمتع مصاند يس المجد بسم الله الرحمن الرحيم للنمرة ديوس الكمپاسي والمسر كورديوس الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين كلا فاسلة بندقية ديوسيا كم محمد وعائلته الحرة وطهري كادا ومساعديه السلام عليكم ورحمة الله Con otra clase sobre las llaves de la vida islámica, la vida perfecta, la vida placentera, estamos con ustedes. Hemos llegado al tema de medicina alternativa islámica. Eso es un asunto bastante detallado y nosotros queremos reducirlo solo aquí en esta clase y así que lo vamos a pasar muchos asuntos, pero de una forma muy resumida. Primero vamos a hablar sobre la enfermedad, porque en medicina siempre se estudia las enfermedades. ¿Cuál es la visión general hacia la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Entonces, la descripción de la enfermedad es la clave para una medicina, un estudio. Así que hay que estudiar la enfermedad, pero después ir a estudiar la cura. Vamos a ver. La enfermedad, eh, en, según la visión islámica, no es una cosa mala, ni es una maldad, y es interesante que la enfermedad es una causa del perdón de los pecados. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, dice. El enfermo, la persona que va a tener una enfermedad, se le va a caer los pecados, se le van a borrarse los pecados como de un árbol ya van a caer las hojas. Entonces, de la persona que ya está enferma ya se le van a caer los pecados, se le van a caer y se le van a hacer borrados. En otra narración dice, una fiebre de una noche, una persona sufre con fiebre una noche, Dios le va a perdonar montonazo de los pecados. En otra narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, dice: la yam rodu wala 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 illa hatta bihi Se no va a enfermarse un creyente o una mujer creyenta, un hombre musulmán o una mujer musulmana, sino que a través de esa enfermedad Dios le va a perdonar sus pecados. Entonces, eh, aquí estamos viendo un vínculo directo entre el pecado y la enfermedad. Lo que en otras clases hemos hablado, cuando eh, nosotros, según la visión islámica, vemos un vínculo claro entre el pecado, quiere decir el mundo espiritual, y la enfermedad. Quiere decir, cuando el ser humano descuida el manual de Dios que le ha dado, se llama la ley de Dios. Cuando él empieza a descuidar las normas de Dios, que por supuesto tienen que ver con el cuerpo y con el espíritu. Entonces esta persona va a recibir la enfermedad. Y esa enfermedad es una forma que Dios le ayuda a salir del pecado, para como llamarle la atención al creyente que deja el pecado, vamos, cambia tu estado, cambia tu forma de vida. Porque tu vida anterior te ha hecho enfermar, entonces arrepiéntate y cambia el formato de la vida que antes del, de la enfermedad has tenido. Incluso sobre la sociedad entera, cuando una sociedad empieza a inventar una, un nuevo pecado, que es decir, toman la iniciativa para hacer, para inventar un nuevo, una nueva forma del pecado. Entonces Dios le va a poner una nueva forma de la enfermedad que nunca antes han tenido. Entonces, ¿cómo hay que borrar las enfermedades contagiosas cuando la sociedad se arrepienta y cambia el formato de la vida? Entonces se va a ver que cuando una sociedad se arrepienta, entonces vuelve a la vida sana, islámica, en las normas de Dios. Entonces, todo, todas las enfermedades se van de esa sociedad. Por ejemplo, muchas normas de la comida. Muchas normas sobre la sexualidad. Eso, una cosa sencilla, le estoy explicando. Por ejemplo, sobre la comida, el cerdo, el alcohol, la sangre y muchas cosas son prohibidas, pero el ser humano lo está consumiendo. Sobre la sexualidad, el islam solo permite tener relación sexual entre pareja. Entonces, si hay persona que busca tener variedades de, eh, podemos decir, eh, relaciones sexuales, lo que lamentablemente, Hoy en día está en la sociedad, entonces la comida y la sexualidad son como dos fuentes principales del pecado, entre muchísimas otras cosas que, eh, por ejemplo, tiene que ver con la vida espiritual y muchas cosas preocupantes que pasan en la sociedad y debilitan al ser humano y le van a decepcionar y la decepción que va a preparar al cuerpo para recibir. Muchas enfermedades, incluso los últimos estudios eh, de los grandes psicólogos del mundo lo ha, lo ha demostrado, que una persona que del estado ánimo es débil, quiere decir una persona que emocionalmente es quebrado, eh, emocionalmente ya es una persona está decepcionada, desmoralizada, está más dispuesta a recibir las enfermedades. Y su cuerpo... Cuando su espíritu está débil, su cuerpo no lucha lo suficiente en contra de la enfermedad. Al contrario, cuando una persona de estado de ánimo está bien fuerte, entonces eh, su emoción, su espiritualidad está bien fuerte, esta persona luchará en contra de, su, de la enfermedad. Quiere decir, el cuerpo obedece al espíritu. Eso los, los médicos, incluso los que no creen en más allá, los ateos lo han aceptado. Entonces ellos, yo estaba leyendo un artículo dice eh, que ellos recomiendan que los hombres religiosos sean curas, no sé, sheikh, musulmán, cristiano, lo que sea, vayan a visitar a los enfermos pidiendo la salud de Dios para ellos, o se Dios dé la salud a ese pobre enfermo. Así que vayan a hacer la súplica y hay muchos artículos usted lo puede encontrar en internet que habla sobre la importancia de la súplica. Y con el estado ánimo de los enfermos y la cura de ellos. Interesante. Y recién la ciencia, profundizando en los asuntos, recién lo está descubriendo. Vamos eh, en siguiente narración, del, también que es del imam el al baqara al-Salam, el quinto imam, el imam al-Sadr, al-Salam, el sexto imam. Dice, Sahar al min maradin awwaja'in una persona que no puede dormir una noche y ya toda la madrugada está despierta por el dolor de la enfermedad y por algún dolor, eso le van a dar eh, más virtudes, más bendiciones que haya rezado, haya adorado a Dios un año entero. Quiere decir, esto, este sufrimiento te va a dar una pureza, tanta pureza que es como adorar a Dios un año. Entonces, imagínense, un enfermo ya está pasando, está sufriendo la enfermedad. Hay dos visiones, una visión errada que dice, por ejemplo, o dice que la enfermedad no tiene nada que ver con el mundo espiritual, o que le va a decir que tu enfermedad es una maldición para ti. Entonces, cuando va a decir, ay, eso es una maldición, está sufriendo y a la vez dice, estoy desconectado del mundo espiritual y sufre más. ¿Me entiende? Entonces pierde su ánimo, su emoción, su motivación para recuperarse. Dice, Dios me ha marcado para que yo muera, Dios quiere que yo sufra así. Lo piensa, entonces ya no tiene suficiente motivación para curarse. Entonces, dos visiones erradas y que destruyen al enfermo. Pero mira la visión islámica. Dice, oh, señor enfermo, si eres creyente. Esa enfermedad es una bendición de Dios para ti que te está curando de los pecados que te han manchado. Entonces esa persona siente como en una terapia de Dios, pero esa terapia es de dolor que te hace sufrir para liberarte de la maldición del pecado. Entonces dice, ay bueno, ya esa enfermedad es mi amigo, la voy a luchar, pero ya no es una maldición. Imagínense, son dos visiones muy diferentes. En otra narración del Imam el Al Khadim alayhi salam que habla de un misterio que, bueno, solo los creyentes lo pueden entender, Imam el Al Khadim alayhi salam el séptimo Imam dice, sabe que según la visión islámica hay dos ángeles aquí sobre tus hombros. En la visión cristiana dice, el ángel está a la derecha y el diablo está a la izquierda. Eso es mentira. El diablo no está aquí. El diablo puede, cuando tú abres las puertas del corazón por el pecado, el diablo ya puede aquí susurrar el corazón, en el oído de tu corazón. Aquí sobre los dos hombros siempre están dos ángeles de Dios. El ángel de la, de la parte derecha es el ángel que es jefe, es encargado de escribir los actos buenos y las recompensas. Ese ángel encargado en la parte izquierda es un ángel bendito de Dios, pero es encargado de escribir y registrar tus pecados. Entonces, cuando tú empiezas a cometer un pecado, ese ángel lo va a escribir, lo va a registrar. Si sí, a veces hay narraciones que dice hasta siete horas va a esperar que tú vayas a arrepentirte. Cuando cumples siete horas después del pecado y aún no has arrepentido, ese ángel de izquierda lo va a escribir. El pecado lo va a escribir, y la maldición. Pero ese ángel que es la parte derecha es el jefe. Esto es que lo va a detener siete horas para que no escriba tu pecado, tal vez vas a arrepentirte. Cuando pasa siete horas, entonces el ángel dice, jefe, llama a lo que está a la derecha. Dice, jefe, dice que ha pasado siete horas y no ha arrepentido. Entonces dice eso. Bueno, es un infeliz pecador que después de siete horas que le ha pasado del pecado aún no ha arrepentido. Escríbalo, registra, registra el pecado. Entonces la van a registrar. El mamá de dice, cuando el creyente va a estar enfermo, Dios va a ordenar, va a revelar al ángel de la izquierda y le dice, no escriba mientras él está en mi cárcel. ¿Cuál cárcel? Enfermedad. Entonces, mientras tú estás en esa cárcel de la enfermedad, Dios le llama: dice, no lo escriba más, no lo registre más el pobrecito, no le registres más el pecado. Y va a decir a lo que está en la parte derecha: dice, él quería hacer las, los, las obras buenas que siempre hacía. Ahora ya está débil y no lo puede hacer. Así que tú continúas eh, registrando las obras buenas que, si él estuviera bien, lo haría. Ahora tú estás enfermo, estás en la cama. Dios le ordena, dice, él, si estuviera bien, daba limosna, ayudaba a los pobres, atendía a los pobres. Y dele, escri regístrele para el creyente. Todas las cosas, obras buenas que si él estuviera bien lo haría. Imagínense interesante, ¿no? Entonces, eh, el encargado dice: bueno, lo va a escribir. Y ya empieza a escribirte, aunque estés enfermo. Es súper interesante lo que hace para el creyente. Bueno, eh, vamos a la siguiente narración. Cuando una persona está enferma, debe expresarlo y quejarse por todo lado o debe ocultar su enfermedad. A veces va a haber una persona que tiene lo más mínimo de problemas, enfermedades, todo, y empieza a quejar por todo, empieza a quejar por todo. Entonces, eh, la narración dice, el creyente no va a quejarse de la enfermedad. El que resente. vamos a ver, el mensajero de Dios salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dice, eso es narración que Dios lo dice. El mensajero de Dios dice, Dios dijo, quien se enferma tres días, y nunca va a quejar a los visitantes, ya le ha pasado más de tres días de la enfermedad. Y no ha quejado no ha hablado mal de dios no ha quejado en contra de dios a nadie de los visitantes no ha dicho y no ha hablado mal en contra de dios abdal le voy a sustituir en lugar de la carne que ha perdido en la enfermedad porque cuando una persona está enferma tiene fiebre empieza su cuerpo empieza a quemarse me entiendes empieza a adelgazarse Pierde la carne, sangre. Entonces Dios dice, te voy a sustituir en lugar de esa carne, esa sangre que has perdido, mejor que la carne que antes tenías, mejor que la sangre que antes tenías. <coughs> si está prescrito que esa persona llegue a ser curada, le voy a curar de una forma impecable que ya no va a tener más pecado. Pero si él, esa persona en esa enfermedad ha llegado a su final, yo le voy a recibir y lo voy a recibir dentro de misericordia. Quiere decir, esa persona muere en esa enfermedad, muere en mis, mi misericordia. En otra narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa, wa salam dice: De las llaves del tesoro de la bondad de Dios. Primero es ocultar las calamidades y ocultar las enfermedades y ocultar la limosna. Tres cosas hay que ocultar. Las calamidades. Por ejemplo, me, esto de que usted ha recibido un problema, cualquier problema. No hace falta que empiece a quejar, porque usted cuando empieza cosas malas tuyas, por ejemplo, en mi vida hoy me ha pasado cinco cosas buenas, cinco cosas malas. A tu amigo también le ha pasado cinco cosas malas, cinco cosas buenas. A todos nosotros, por ejemplo, a uno le pasó diez, a uno menos, no importa. Entonces, cuando nos encontramos, tenemos dos opciones. O tres, hablar de todo lo que nos pasó y que así es imposible. Pero hablar de cosas buenas quiere decir agradecer a Dios. O hablar de las cosas malas, quiere decir quejar en contra de Dios. Cuando vamos a encontrarnos y hablemos de la bendición de Dios en nuestra vida, de la obra del Señor en nuestra vida, agradeciendo a Dios, quiere decir, estamos transmitiendo la energía positiva, la confianza en Dios, la fe a otra persona. Sí, Dios me ha hecho eso hoy, gracias a Dios, estoy muy agradecido a Dios. Hablando bien de Dios, entonces quiere decir, hablar las cosas buenas que hoy me ha pasado. Eso eh, le da mucha energía positiva a la siguiente persona. La, la va a cambiar la mirada. Porque, por ejemplo, tu amigo ahora ha recibido una calamidad. Cuando tú empiezas a hablar bien de las cosas buenas que ha pasado a ti, que gracias a Dios, si sí, yo tenía un problema, Dios me lo solucionó. Gracias, todo eso de Dios. Entonces, a otra persona le estás motivando para tener mucha esperanza en Dios. Mucha fe en Dios, mucha confianza en Dios. Entonces tú estás dando mucha energía positiva a tu alrededor. Si todo el mundo empieza a dar mucha energía positiva a su alrededor, los problemas van a ser tan reducidos y entonces van a desaparecerse. Pero vamos a ver, si todo el mundo, tal como hoy en día es así, empieza a hablar de lo malo que le ha pasado y oculta todo lo bueno que Dios le ha dado, ¿sí? Cuando van a encontrarse empiezan a quejarse. Quejar significa repetir el recuerdo de lo malo que te ha pasado. Repetir quiere decir duplicar la maldad. Por ejemplo, cuando me pasó ese eh, decir, coche, mi coche se estrelló, eh, o se chocó en contra de una pared y perdí a mi coche. Vamos, lo perdí, listo. ¿Cuán porcentaje de la energía negativa que me dio, vamos a decir... 40%, ya me destruyó mi estado de ánimo. Listo. Ahora cuando cada vez, cada día, cada semana, cada mes, cada año, voy a recordar este gran accidente que perdí, no sé, a fulano, a un ser querido, a mi amigo, yo a todo, lo empiezo a recordar, repetir, quejar en contra de Dios. Entonces lo repito, lo repito, esto era del siglo pasado, del año pasado, pero yo lo vuelvo a revivir y cuando lo recuerdas con todos los detalles que estás contando a los demás, es como estás dando la vida a toda la maldad que has pasado. Y toda la energía maldita, negativa que sentías en el momento, esa emoción negativa, decepción, desesperanza, desconfianza, sí, todo lo vas a revivir de nuevo. Cuando lo vas a contar una vez, ya lo tienes una vez presente. Cuando le vas a contar la segunda vez, la tiene doble presente, triple, así. Entonces de repente abres el ojo y toda la vida es mala. Toda la vida es asquerosa, toda la vida es horrible, es negativa. Entonces ya estás condenado a sufrimiento y sufres. Porque cuando cada vez recuerdas, ay, fulano me traicionó, fulano, ¿sabe, ¿sabe que fulano me traicionó? Entonces estás, tú estás duplicando la energía negativa. Si eso en su tiempo, 40%, te podría ser negativo, ahora yo, tú lo has uh, duplicado ya, 80%, no más como 200%, eso lo duplicas, lo duplicas, siempre lo recuerdas y nunca lo puedes olvidar porque siempre has quejado, siempre lo has recordado. Cuando no lo puedes olvidar, siempre el pasado, lo malo del pasado es presente en tu vida. En la vida, por ejemplo, en una persona tiene 30 años, en su vida pasada siempre, cada persona en 30 años debería tener uno de los mínimos 50 cosas malas. Y ahora está pasando bien, pero 50 cosas malas siempre lo va a tener presente. Porque siempre lo ha quejado, siempre lo ha recordado. Entonces el resto de la vida va a tener negativa. El resto de la vida no lo puede gozar. El resto de la vida es una vida de queja, de, podemos decir, odiar a Dios y recibir la maldición el resto de la vida. ¿Lo ves? Es la culpa de esa persona, no es la culpa de Dios. Dios nos lleva la culpa. Es la culpa de esa persona. ¿Por qué? Porque siempre ha quejado y siempre ha tenido vivo el recuerdo de estos, estos accidentes, estas calamidades. Ay, ¿sabe cuando murió mi mamá en el hospital, en el, tenía cárcel? Todo lo que hemos suplicado, Dios no lo respondió. Y ay, todo. Siempre lo recuerdo, siempre estoy mal en contra de Dios, nunca voy a rezar. Una persona que pierde la esperanza es la presa fácil del diablo. Y la persona que queja es el cómplice del diablo. Sí, señores. Es un criminal que trabaja y su obra es para el diablo. ¿Por qué? El diablo qué quiere hacer? Decepcionarnos. El motor principal del infierno es de la decepción y la desesperanza. Una persona que pierde la esperanza nunca va a luchar para reformar su vida, reformar la sociedad. Dice, he perdido la esperanza, no hay esperanza. Una persona que pierde la esperanza puede cometer cualquier crimen porque no tiene esperanza, no tiene futuro. Una persona que pierde la esperanza ya está condenado a una vida maldita. Va a ser una presa fácil del diablo. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con la desesperanza, con la queja, con la queja. La queja en el Islam es prohibido. Si estás enfermo no debes quejar. Si recibes una calamidad no puedes quejar. Sin quejar puedes pedir ayuda a los demás, los que pueden ayudarte, pero sin quejar. ¿Me entiende? Ahora ya he tenido un accidente, he tenido cosas. Sí, querido hermano, me puedes prestar un poco de ayuda? Ya listo. No hace falta que, ay, Dios, Dios, por qué me las ¡Ah! <laughs> Y algunas personas que siempre quejan en contra de Dios. Esas personas son personas venenosas y te destruyen la vida espiritual. Entonces, tres cosas hay que esconder. ¿Qué? Vamos a recordarlo. Calamidades. Estos son, el mensajero de Dios dice, eso es la llave de la bendición. Ocultar tres calamidades enfermedades limosna limosna, hay que ocultarlo ocultar limosna en otra narración del Imam Ali salam dice quien oculta tres, hasta tres días su enfermedad y solo lo va a pedir la cura de Dios es una responsabilidad para Dios que Dios le cure es como un derecho para esa persona que Dios le cure. Pero en otra narración, cuando usted ya pasa tres días y no te has curado, entonces ahora es, le toca ir a, al médico, a presentar tu dolor al médico después de tres días. Y el re, recibir consejo de un sabio de, intelectual, de un médico, alguien que tiene experiencia, tiene esa sabiduría, conoce esas enfermedades y las soluciones. Ahí ya no puedes ocultar tu enfermedad. No has quejado, sí, pero lo vas a presentar tu dolor, tu enfermedad al médico. Entonces eso es otra cosa, es otra cuenta. No estás quejando, pero estás exponiendo tu enfermedad para el médico para que te dé la receta. No estás quejando en la calle, no. Estás usted con tu médico. Entonces quien oculta delante de su médico está traicionando a su cuerpo. Aquí tienes la orden de exponer tu eh, enfermedad a médico. Dice eh, el imam Ali, la persona que oculta lo oculto de su enfermedad hará imposible su cura para el médico. Cuando tú ocultas, por ejemplo, tienes diarrea y te da pena contarlo al médico. Ay, señor médico, es que qué pena, es que tengo diarrea. Te da pena contarlo y el médico no sabe cómo recetarte, cómo curarte. La persona que oculta su enfermedad, oculta síntomas, ocultas, lo vas a ocultar. Entonces, el médico va a ser imposible que te pueda curarte. Así que no tenga miedo, no tenga vergüenza, no tenga, puedo decir, que no, no te, te atrevete a, a, a contar todos los detalles al médico. Y otra narración eh, dice que una persona creyente siempre va a tener enfermedades. Eso es cierto. Que si una persona que no le toca ninguna calamidad en la vida, es como que ya Dios no le quiere llamar a la puerta. Es que si las enfermedades son una oportunidad de perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, para recordar la importancia de salud. No es que nosotros vamos a exponer a nosotros a una enfermedad contagiosa, eso en el Islam no se permite. Entonces, descuidarse de una forma que vayas a recibir el, podemos decir, exponerte a una enfermedad contagiosa islámicamente no se permite. Y otra cosa, cuando ya tienes una enfermedad contagiosa y la vas a ocultar y estás eh, contagiando a los demás, eso también es prohibido. Y todos los daños que estás haciendo a los demás, eres responsable y en el día de, del juicio final debes responder por todos los daños que has hecho a los demás. Es decir, cada persona, por ejemplo, yo ahora tengo, estoy resfriado, tengo una enfermedad contagiosa. Voy a salir en la calle sin tapaboca, empiezo a hacer tos y voy a enfermar a mucha gente. No lo sé, en el día del juicio final Dios ya lo sabe, ya tiene todo lo registrado, porque yo he contagiado a 10 personas. Esas 10 personas qué van a hacer? Ya van a estar enfermos. Entonces, eh, quiere decir, yo estoy cargando a ellos una enfermedad y muchos gastos. Entonces, todo eso va a ser una deuda en contra de mí. En el día del juicio final ellos pueden Preguntarme por qué lo he hecho y yo debo responder por ello. Quiere decir, me quitan toda la bendición y lo van a dar a ellos en lugar de lo que he robado a ellos. Es como, por ejemplo, una persona se enferma, primero le estás cargando dos, tres días o más, una semana o un mes. Tal vez una persona es débil y muere por esa enfermedad y tú eres responsable. Le has cargado tantos gastos del medicamento, de hospital, de cosas, tiene que ir a comprar frutas, cosas para recuperarse. Y todos esos gastos es por tu culpa. Así que tú eres responsable cuando vas a enfermar a una persona. Así que hay, cuando ya tienes una enfermedad contagiosa, cuídese mucho para no contagiar a los demás. Una de las cosas que también en el Islam es súper importante es visitar a los enfermos y atender a los enfermos. A veces en una sociedad cuando alguien se enferma lo dejan tirado, lo dejan tirado. Eso no significa exponerse a la enfermedad, no. Con todos los protocolos vas a visitar al enfermo, lo vas a atender, porque el enfermo lo más que necesita es una atención emocional de los demás. Necesita ver el cariño de los demás, necesita eh, entender que los demás lo quieren. Pero esta visita debe tener dos caracteres. Vamos a ver las narraciones. Primero, debe ser muy corta, muy corta. Segundo, no acercarse mucho al enfermo. El tercero, y llevar algo de fruta, llevar algo de un regalo, fruta, jugo. Esos tres caracteres que debe tener. Dice, en una narración súper linda del mensajero de Dios, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, dice, azza wa al qiyama. Dios, omniponente, todo por eso, en el día del juicio final, va a decir, Yabna Adam, to falam tu Le va a decir a una persona, Oh hijo de Adam, yo estaba enfermo y no has venido a visitarme. Entonces esa persona dice, Dios, pero Dios, tú, ¿cómo que has estado enfermo y cómo que tú, yo te vaya a visitar? Que tú eres el Señor de, los, de todo el universo. Dios le responde, en la tierra no has escuchado que mi siervo fulano de tal. Estaba enfermo y no lo has ido a visitar? ¿No lo sabías que si vayas a visitar a este siervo, me encontrarías ahí al lado de ese siervo? Quiere decir, Dios te va a quejar. Dice, ¿por qué no has venido a visitarme cuando yo estaba enfermo? Pero Dios que no va a estar enfermo, quiere decir, mi siervo estaba enfermo. Si tú irías a visitar a ese enfermo, me encontrarías ahí. Entonces, porque no has venido a visitar a esto, no me has visitado a mí. Entonces, Dios le va a caer. En otra narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dice: -marid La persona que visita a un enfermo, Dios lo va a brindar, le va a dar una abundancia de su misericordia. En otra narración del mensajero de Dios, Sallallahu alayhi wa sallam, dice, al wa al al vayan a visitar a los enfermos, vayan a visitar a los enfermos y vayan a participar en entierro de los creyentes, en funeral, participen en funeral de los creyentes, eso les hará recordar el día del juicio final. Cuando tú teniendo salud vas a visitar a un enfermo, entonces, ya sales y vas a estar mucho más cuidadoso sobre tu salud. Ya dice, Mira cómo estaba enfermo, qué tan mal estaba. Así que usted entiende la importancia de tu salud. Va a estar agradecido al Señor y va a proteger mejor a tu salud. Y cuando va a venir, va a ver que un amigo, un hermano, alguien murió, y dice, ay Dios mío, se acabó su oportunidad de obrar lo correcto. Pero aún Dios me ha dado esa oportunidad. Y ya cada vez que vas a visitar las tumbas, así imagíneselo así, que tú también eres uno de ellos. Si ahora no eres uno de ellos, en el futuro serás uno de ellos. Así cuando sales del cementerio, piénsalo, todos ellos están implorando a Dios que Dios le dé otra oportunidad de volver a obrar lo correcto. A ninguno de ellos no se le dio, pero a ti. Ya que tienes la vida, te, te, se, te se le dio a ti la otra oportunidad para obrar lo correcto. Así que visitar a las tumbas es muy bueno. Reflexionar, pensar que todos los habitantes de las tumbas ahora están implorando, llorando, por favor, Dios, otra oportunidad. Si esta vez nos dejas volver, no vamos a desperdiciar nuestra vida. Solo vamos a obrar lo correcto. Pero toda la respuesta del Sagrado Corán dice: ¡Cala! Jamás, jamás nadie puede volver a la tierra. Pero tú ya tienes, y ahora que estamos hablando, tenemos esa oportunidad de volver hacia el camino de Dios. Imam Sadiq salam dice, <music> La persona que va a visitar a un enfermo, a un creyente enfermo, shayyahu sabauna alfa malakin yastaghfiruna la hatta ila 700 miles de los ángeles te acompañan cuando vas hasta que vuelvas a tu casa eh, aquí hay eh, ciertas conductas o podemos decir normas que debes tener en cuenta cuando quieres ir a visitar a un enfermo el mensajero de dios salado, aleyhi wa aleyhi wa sallam, dice a Sabe cuál es la mejor forma de visitar a los enfermos cuando sea lo más corto posible, lo más corto posible. ¿Por qué? Tiene mucha sabiduría, porque el enfermo necesita tu atención, sí. Pero a la vez los médicos dicen cuando vas a quedarte mucho tiempo con un enfermo, si esa enfermedad sea una enfermedad contagiosa te va a contagiar. Entonces dice: Vayas a visitar al enfermo, pero que sea muy corto posible. Vayas, le saludas, le das tu regalo, chau, chau, se vas. Ya, no te quedas mucho tiempo, no sé, acercarte, reír con carcajá y ya. Él haciendo tos, tú respiras sin tapaboca. Eso es de los locos, no es de los creyentes. El salam dice: Enna man ajran Allah sabe que, cuál de los visitantes de los enfermos tiene más recompensa ante los ojos de dios la la persona cuando va a visitar a su hermano enfermo va a sentar muy muy corto tiempo excepto en caso que el, el enfermo te lo pida necesita ayuda y lo quiere y te lo pide. En ese caso sí que quédese y ayude al enfermo. Lamentablemente en occidente que muchos de los valores han sido olvidados, ahora muchas personas con la enfermedad han sido tirados, olvidados. La familia ni lo va a visitar y dice, eso es enfermo. Pero gracias a Dios en el mundo islámico, en nuestro país, por ejemplo, hubo familiares Familiares que cuando veían que hay un enfermo de estas enfermedades contagiosas, decían: Estamos dispuestos a recibir enfermos en nuestras casas. ¿Cómo lo van a atender? Para Dios y por Dios lo atendemos. Así era. Quiere decir, esa fe que debemos cuidar a los enfermos, no tirar a los enfermos. Ya eso es viejo, dejamos morir. No, es un ser humano. Es que Dios quiere que ese ser humano, hasta el último día de su vida, que Dios le ha dado esa oportunidad, pueda vivir aquí en la tierra. Sea un niño, sea un joven, sea un viejo, es igual. Lamentablemente, el Occidente, la visión que hay sobre los seres humanos es la visión de un ganadero que tiene sobre los corderos, sobre los animales. Dice, ese animal es enfermo, lo vamos a mandar a matadera. Al ser humano lo ven así eso ya es viejo es inútil que solo está recibiendo jubilación lo vamos a matar así pasó en muchos hospitales del occidente cuando esos pobrecitos viejos tenían enfermedades contagiosas incluso en estos lugares de los viejos que van a atender a los viejos en estos lugares ya dejaron abandonaron varios lugares de los viejos que mueran, de enfermedades contagiosas. Eso es horrible y eso muestra que esa civilización occidental ha llegado a su final, a su decadencia moral, a su decadencia total. Excepto los que van a volver a tener una vida espiritual con Dios, quienes van a apreciar al ser humano, no considerar al ser humano como un burro de la carga. En nuestra narración del Imam al dice. تمام العيادة للمريض أن تذع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده إمام الصادع عليه السلام ماكسيمو لو ماس برفكتو دي لفيسيطة الانفرمو بس لتوكس البراسو لتوكس الامانو لأياره الامانو إلى أبلاس إيجاد تباس فإن عيادته نوكا أشد على المريض من وجعه Esto que usted van a permanecer permanecer al lado de él va a veces le va a hacer una gran molestia y le va a ser le da más sufrimiento que su propio dolor. En otra narración eso es muy interesante del imam Ja'far al sadr dice un amigo un compañero del imam al-sadr ya estaba enfermo el imam al-sadr salió para ir a visitar a ese compañero enfermo. Entonces un grupo de los a otros alumnos del Imam Isad dijeron: vamos a visitar a ese amigo enfermo. Entonces dice: fuimos, salimos en el camino, encontramos al Imam Israel. Nos preguntó: ¿a ¿dónde van? Dijeron: venimos junto con usted para visitar a fulano de tal. El imam dijo, esperen, esperen, deténganse. Y entonces nos quedamos. ¿Qué? El imam Ishadar nos preguntó: ¿Acaso han traído manzana? ¿Acaso han traído pera? ¿Acaso han traído frutas? ¿Acaso han traído uh, medicina del médico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han traído? Y ese grupo grande quiere ir a visitar a fulano. ¿Y qué han traído? Quiere decir, si usted quiere ir a visitar a un médico que no vaya con la mano vacía, puedes antes hacer una llamada a fulano de tal, qué medicamento necesita, qué fruta, qué jugo, qué cosa. Tal vez, ya muchas veces un enfermo tiene recetas, tiene cosas pendientes, necesita comer algo y no lo tiene. A veces no tiene plata, a veces no tiene alguien que lo compre. Si quieres ir a visitar, que vayas con algo. Entonces, ellos eh, eh, dijeron, ya no tenemos nada. Imam dijo, no saben que el que enfermo se va a estar feliz por cada cosa que le van a regalar. Hay que llevar algo. No es que ustedes solo dicen que Ay, vamos a visitar a fulano. ¿Qué? ¿Eso de visita de qué? Recuerdo, yo tenía un eh, grupo de los alumnos que eran lambones. Cuando yo, ellos estudiaban conmigo y ya todo eso. Una vez yo, un día tenía fiebre, no iba a la clase. Por la tarde vi que esos lamboncitos habían venido a visitarme. Grandes cantidades de fruta habían traído. Después ya se acabó el estudio y se fueron, pero la otra vez me caí con una enfermedad mucho más fuerte y ellos lo supieron. Ni me mandaron un mensaje, eso era interesante. Porque la otra vez que ellos tenían asuntos pendientes a mí, entonces yo lo vi insistiendo cuando yo les dije que no vengan, pero igual vinieron. Igual vinieron. Pero la otra vez que sí en serio necesitaba ayuda, ellos desaparecieron. ¿Por qué no necesitaban nada de mí? No tenían asuntos pendientes conmigo. Entonces ya no vinieron. Eso de Lamones es horrible. Vamos a la parte que se llama el medicamento. Entonces, ya que hemos estudiado el tema de la enfermedad, vamos a ver qué dice el Islam sobre med medicamentos. sí, Soluciones, medicamentos. Imam Sadegh salam dice... En un profeta de los profetas se enfermó. Entonces él dijo consigo, habló a sí mismo, dijo, La atadawa hatta Ese profeta dijo, un profeta de Dios. Entonces dijo, yo no voy a buscar el remedio, no voy a buscar el medicamento. Y voy a esperar quien me ha dado enfermedad me da la salud. Así, pensando que eso es la forma correcta. Dijo: Dios me ha dado la enfermedad, voy a esperar que el mismo Dios me da la cura. Entonces, Dios le envió la revelación a ese profeta: La no te voy a dar la cura. Ese profeta estaba esperando que Dios le dé la cura. Dios le reveló, dijo: No te voy a dar la cura. Debes ir a levantarte, e ir a buscar el remedio. Debes ir a buscar el remedio. -tata Vaya a buscar el medicamento. Por supuesto, si usted haga el esfuerzo en buscar el medicamento y todo, sí, yo te voy a dar la cura y la cura está en mi parte. Es cierto, la enfermedad y la cura, todo. Dios es la causa principal de todo. Pero no es que usted va a sentar y yo voy a hacer las súplicas, Dios me va a dar la salud. No, eso no va a pasar. A ese profeta, Dios lo reveló. Digo, oh profeta, no te voy a dar la cura. Levántate, vete a buscar el medicamento. Pero dentro del medicamento, yo voy a poner la cura. En otra narración del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice. El mensajero de Dios dijo, cuando reciben una enfermedad, vayan a buscar la solución. Dios no va a enviar una enfermedad, sino que junto con ella ha enviado la solución. Quiere decir, según esta narración, nosotros concluimos que... El medicamento de cada enfermedad debe ser encontrado en la naturaleza. Eso es una visión que dice, todas las enfermedades tienen su solución natural, orgánica. El problema de nosotros es que no conocemos bien, eh, podemos decir, las plantas, minerales, montones de cosas que pueden ser la solución de esta cosa. Y siempre ahora usted va a preguntar gran parte de los medicamentos de la medicina moderna son cosas químicas. Quiere decir, es un invento del ser humano y que todos tienen consecuencias muy mortales. Te van a quitar una enfermedad y, en, y te van a destruir al hígado. Te van a destruir a riñones. Te van a destruir el sistema nervioso. Es horrible. Cada Medicamento, incluso una pastilla calmante, tiene miles de consecuencias, miles. Pero mira, hermanos, parece que eso no es el camino correcto por todo. No queremos rechazar la medicina moderna, pero no es correcto por todo, porque ellos sin haber estudiado todo el mundo de las plantas, animales, minerales, que ahí debería haber en muchas de las soluciones de muchos Muchas enfermedades. En la antigüedad, en la medicina china, en la medicina iraní tradicional, en muchas otras partes, ellos eh, se curaban muchas enfermedades con las plantas. Y, por ejemplo, esto que ya es muy famoso, eh, que mucha gente yo lo, ya lo sabe, que hay una especie de eh, planta, se llama tomillo. Taimus in en inglés. Tomillo es un género con alrededor de 215 o especies de hierbas y subarbustos, eh, prenes de la familia de las lamiaceas. Son nativas de las regiones templadas de Europa, Asia, África y de Norte y Groenlandia. Esto, por ejemplo, esa planta que tiene diferentes tipos, generalmente eh, ya esto va a ayudar a uh, curar la, el resfriado. Por ejemplo, en mi casa siempre utilizamos el tomillo. Hay, por ejemplo, hay diferentes tipos de tomillo en Irán que se utiliza, pero de una ciudad que es muy famosa, se llama Obishan Shirazi. Eso es del tomillo de Shiraz, del sur de Irán. Eso tiene un aroma muy potente y usted te resfrías o incluso algunas enfermedades más potentes como el Covid para mucha gente eso has dado es como le ha solucionado la enfermedad no que no estoy recetando porque no soy médico pero yo te digo que a veces puede encontrar algunos medicamentos orgánicos naturales en la en eh, naturaleza el problema nuestra es que no queremos ir a buscar explorar descubrir la naturaleza de dios lo, nos lo dejamos así ignorando solo ir a buscar químicos químicos y ahí usted va a buscar uh, que decir de la tierra cruda queremos ir a buscar inventar medicamento eso es yo lo llamaría arrogancia del ser humano moderno que no quiere someterse delante de la naturaleza de Dios. Porque el mensajero de Dios dice, Dios no va a enviar, no va a descender una enfermedad, sino que antes o junto con esa enfermedad le ha enviado la cura. Quiere decir, la cura debes encontrarlo en la naturaleza. Eso es lo que yo entiendo. Excepto la vejez y la muerte. Quiere decir, cuando te toca la muerte, quiere decir, tu, tu tiempo aquí se ha acabado. Debes abandonar ese mundo. Eso no tiene solución. Y la vejez, cuando ya eres ya viejo, no hay solución. el Ali a. 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 dice, Le Cada enfermedad tiene su solución. Cada enfermedad tiene su solución. Así que, lamentablemente, hoy en día lo, la medicina moderna, que lo pusieron con el título moderno, dice ya todo eso. Entonces, ellos dicen que ya un montonazo de enfermedades, ellos dicen no hay solución. Digan que nosotros ignoramos la solución. Eso es mucho mejor. Que reconozcan su ignorancia. Mejor que vayan a decir no hay solución. Lamentablemente, hay muchos, eh, muchos enfermos, incluso ahora tenemos un concepto que se llama autos, eh, autanasía, Sí. Autonacía, si me ignoro. Auto autonacía, algo así. ¿Qué quiere decir? Eh, la persona eh, vaya a matarse, ¿sí? Eutanasía. Eutanasía es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin eh, perspectiva de cura. Y lo van a recomendar. Y eso, una persona que la verdad debe ser tan corrupta que eh, recomienda. Eutanasía, y hoy en día en Occidente se está practicando en algunos hospitales para ciertos enfermos, lo recomiendan. Queridos hermanos, ¿cómo atreves a hablar así de un enfermo? Si es un enfermo, tiene una enfermedad, debería haber una solución en la naturaleza. Un diferente tipo de cáncer, ellos lo único que recomiendan es eutanasía. Eso es horrible y la medicina islámica no lo acepta. Dice: cada enfermedad tiene su solución. Vamos, una norma de la medicina alternativa islámica es no precipitarse en consumo del medicamento. Escúchalo bien. Otra norma dice esto. Mira, cada medicamento está bien, pero consumirlo en exceso o consumirlo cuando no estás enfermo te dará enfermedad. Cada solución, cada remedio, cada medicamento, cuando no estás enfermo y lo consumas, te da enfermedad. Eso es una regla en la medicina alternativa islámica. Quiere decir, usted debe considerar cada medicamento como un veneno y el veneno solo lo vas a utilizar cuando haga falta. No es que cuando estás bien hay personas tan locas cuando ya están bien. Igual piensan que es una forma preventiva. Utilizan antibióticas, utilizan montonazos de cosas. Muchos médicos imploran no autorecetarse. Por ejemplo, utilizan antibióticas en las enfermedades causadas por viruses. Y los médicos dicen, esto no lo va a curar. Porque cada virus, cuando le toca, tiene un periodo. Y cuando se va a terminar su periodo, el virus se va o el cuerpo va a defenderse. Entonces, durante ese periodo, cuando tú estás utilizando antibióticas, estás destruyendo el sistema defensivo de tu cuerpo. Quiere decir, esto de uso, consumo de estos antibióticas no te curan, sino te van, están enfermando más, te están estere, eh, ¿cómo dice? descapacitando tu cuerpo para que no puedas defenderse. Por eso, eh, en muchas narraciones dice, y prohíbe, dice, no precipitarse en ir a buscar medicamentos antes de tres días. Vamos a ver. Rasulullah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, dice, Aléjate de, del medicamento, todo lo que pueda. Mientras tanto, tu cuerpo puede resistir, no consuma medicamento. Mientras, mientras tanto, tú vas a ver que tu cuerpo puede resistir, no consumas medicamento. Es una norma de Dios. Sí, que mucha gente piensa que ya lo puede hacer y lo va a consumir de una forma, podemos decir, desenfrenada. En otra narración dice, el creyente no va a curarse mientras tanto su cuerpo puede aguantar, no va a buscar la cura. Mientras tanto su cuerpo... Ya puede aguantar, el creyente no va a buscar la cura. Imam al a.s. dice: No existe eh, una, un medicamento, sino que cada medicamento va a despertar una enfermedad en ti. Es un medicamento, es una solución. Te quita una enfermedad. Pero a la vez te va a dar una consecuencia, una enfermedad. Así que lo máximo que puedes alejarte de los medicamentos, hágalo. Y la mejor forma de solucionar las enfermedades es alejarte todo lo posible de lo que te va a enfermar. En otras narraciones del imam Ali salam dice, abstinencia de, quiere decir, tener un régimen alimentario, de no comer, comer mucho. Entonces, eso es la mejor forma de cuidar el cuerpo. Inshallah, que Dios le bendiga a todos. Ya hemos terminado esa parte de la clase. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deseamos lo mejor para ustedes. Un cuerpo sano, siempre con mucha energía y un espíritu bien alegre. Wassalamu alaikum wa